Los métodos de ensayo no destructivos, en su aplicación, tienen como misión fundamental descubrir por medio de métodos físicos defectos internos y externos que no pueden ser observados directamente. Los ensayos no destructivos se definen como aquellos que se realizan sobre piezas semiacabadas o acabadas, sin interferir con el uso futuro de las mismas. Los ensayos no destructivos son una modalidad de inspección y análisis que permite la aplicación o utilización de la pieza inspeccionada. En estos procesos, la pieza no sufre modificaciones en sus características físicas o mecánicas que puedan perjudicar su uso posterior. Cuando se ha observado un defecto en una estructura o en una pieza, el método de inspección que se utilice debe permitir su localización y determinar su importancia de acuerdo a la gravedad de esta. Así se establece si es necesario realizar una reparación o, en el peor de los casos, desechar el producto. En ocasiones hay necesidad de utilizar más de una técnica no destructiva. El caso es cuando queremos inspeccionar una pieza en búsqueda de defectos internos y defectos superficiales. Es necesario inspeccionar a través de técnicas como inspección visual, líquidos o partículas magnéticas su estado superficial y de igual forma a través de técnicas ultrasónicas o radiográficas determinar si tiene defectos o discontinuidades internas. La inspección visual es probablemente el tipo de ensayo no destructivo más ampliamente utilizado. Es el más fácil de aplicar, permite resultados rápidos y normalmente tiene un costo bajo. Usualmente, una pieza antes de ser sometida a otros tipos de ensayo no destructivos debe ser inspeccionada visualmente. Por ejemplo, la inspección visual de una soldadura por un inspector entrenado puede revelar, entre otras, las siguientes informaciones sobre la calidad de la misma: la presencia u ausencia de discontinuidades superficiales, porosidades superficiales, mordeduras y otras discontinuidades. El principio básico de la prueba no destructiva visual es iluminar bien la zona de la pieza a inspeccionar. La pieza será examinada entonces directamente al ojo a través de algún accesorio si es necesario. El equipo requerido para la inspección visual es extremadamente simple y requiere una buena iluminación de la pieza y que esté limpia antes de efectuar el examen. La finalidad de la inspección visual es, en primer lugar, el revelar defectos cuya severidad es tal que podría ocasionar la rotura de la unión. Teniendo en cuenta la finalidad de la inspección, es evidente que ésta se debe desarrollar llevando un orden lógico o siguiendo una serie de etapas que dependen del tipo de inspección que tenga que ser efectuada. Elección del método y técnica operatoria más adecuada al caso que se trate. Obtención de una información o indicación propia. Interpretación de la información o indicación obtenida. Evaluación de los resultados del ensayo. Para la elección del método de ensayo más indicado, será preciso tener en cuenta la naturaleza del material y su estado estructural, es decir, tamaño y forma del producto. En la inspección visual es necesario tener en cuenta la interpretación de las normas y de los procedimientos establecidos. Cada uno de los métodos de ensayos no destructivos tienen su propia forma de proporcionar información o indicaciones de los defectos que con cada uno de ellos es posible detectar. Así, por ejemplo, los métodos radiográficos dan su información en forma de imagen radiográfica de los defectos. En el examen por ultrasonido, la indicación es un oscilograma en la pantalla de un tubo de rayos catódicos. Los métodos magnéticos proporcionan su información en función de las modificaciones de las líneas de campo magnético como consecuencia de los defectos presentes en la pieza que se examina. Y por último, el método de líquidos penetrantes proporcionan, como consecuencia de fenómenos de capilaridad, una ampliación de aquellos defectos que afloran a la superficie de observación. Obtenida la información, es preciso hacer su interpretación, es decir, establecer la correlación entre la indicación observada con la naturaleza, forma y tamaño del defecto que se ha provocado. La interpretación es, pues, una función de la mayor trascendencia e importancia. Y la explicación de la presencia del defecto o la indicación que este defecto proporciona solo se deduce mediante una larga experiencia
y un perfecto conocimiento de las técnicas. Por último, obtenida la información y establecida su interpretación, este debe ser evaluada. La evaluación consiste en valorar la discontinuidad encontrada a la luz de las normas o criterios de aceptación y de rechazo para calificación del producto o material inspeccionado. La evaluación de los resultados es de la responsabilidad de un equipo que debe estar integrado esencialmente por expertos en ensayos con conocimientos sobre la ciencia y técnica de los materiales.